galera de guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Es mongol, pero pasaron por aquí. Debo de estar cerca de la ciudad perdida. Ahí arriba debe de haber algo. María Adula está atrapado. El hielo cedió y su dorsal se partió en dos. Poco importa. Aunque esperaba poder utilizar sus cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo a 6 de los mejores hombres de la Orden de la Trinidad y hemos acumulado comida y provisiones mientras los marineros se morían de hambre. Todavía no lo saben, pero la causa se cobrará sus vidas. Mis hombres y yo encontraremos cómo salir de estas cavernas heladas y marcharemos a pie. Antes de que el hielo se tragase la nave, oímos música al sur. Esa será nuestra primera parada. Pero primero, debo descansar. El frío me ha calado los huesos y se me cierran los ojos. Solo una cabezadita. Tengo que romper el hielo de algún modo. Sí, ha funcionado. Esa vasija. Por aquí tiene que haber algún modo de moverla.
hecho. Ahora a ver qué encontramos ahí arriba. Mira todo esto. ¿Por qué llevaban toda esta fortuna con ellos? Nuestro destino está sellado. Moriremos aquí por culpa de Carraldus y de la locura de la Orden de la Trinidad. Mi nave jamás volverá a surcar las aguas. Nos adentramos en el mar glacial con el invierno demasiado avanzado. Yo hubiese dado la vuelta, pero Carraldus se negaba a abandonar a este profeta perdido. Él y sus implacables guerreros se hicieron con el mando. Forzó la nave a avanzar por afluentes poco profundos hasta que fue imposible continuar. Entonces obligó a mi tripulación a construir patines deslizantes y el muy cerdo nos hizo arrastrar la nave por tierra. Cualquier negativa era castigada con la excomunión y la muerte, aunque no había sino muerte en la obediencia. Me aseguraré de que perezca aquí con nosotros. Siempre guardo una dosis de veneno a mano por si toman el barco. Ahora podré darle otro uso. Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino.